de acá, tuyo, interno, dentro de vos, como para hacer semejante movida y tener Argentina y España? Mira, en realidad, como hablamos al principio, uno hace las cosas sin pensarlo en un punto. Entonces, la idea era quedarme unos años en Madrid y cuando surgió la posibilidad de comenzar a producir productos ya sea de cine y de teatro, de música acá y exportarlo a España o desde España al resto de Europa, tuve la suerte, la enorme suerte de que los primeros productos funcionaron, como Lugares Comunes, como Art, la obra de teatro con Ricardo Darín. Entonces ya esos productos fueron un aval de que se podían hacer las cosas bien desde acá en España, y es los propios productores de allá o los propios actores los que te van demandando, o las propias grandes empresas te van demandando producto, y uno termina haciendo lo que el cliente, un poco amoldando las ideas a lo que el cliente quiere, y distribuir esos productos por allá. Vamos a verlos, ya que estamos, algunas de las cosas que hizo Pablo y que está haciendo. Es una zona aislada, a mí me parece bárbaro. Usted sabe mucho de perfumes. Casi tanto como usted, mujer. El futuro, la vida es otra cosa. Vos renegás de tu país por guita porque te conviene. Vos no sos español, sos otra cosa. Algunas de las cosas. Algunas, así, las preguntas que hacemos. Algunas de las cosas. Que bueno, estábamos también conversando la posibilidad de pedir, o por lo menos enunciar en voz alta, que es todo lo que debiéramos tener a mano para que esto crezca, para que todo esto crezca. ¿Qué carecemos? ¿Cómo podría ser todo aún más redituable? ¿Cómo podría crecer aún más? Y esto es libre para que cada uno diga, uy, mira, Mariano. Sí. Montreal es una ciudad, una provincia excelente en este sentido, con incentivos fuertes del Estado. Y no incentivos de subsidios, a ver qué pasa solamente, sino apoyo realmente a prototipos que puedan llegar a surgir como buenas iniciativas, integración con la academia, incluso sí, recortes de impuestos a las empresas que mantienen un cierto nivel de calidad. Hay mucho que se puede hacer para apoyar a la industria del entretenimiento. Sí, a mí me pasa que cuando por ahí viajamos al exterior y nos juntamos con otros pares de Europa o de Canadá o de México mismo, tienen mucho apoyo de parte de los gobiernos para incentivar esas industrias dentro de sus países. Y entonces nosotros estamos como en desventaja en ese sentido, y hacen negocios muchas veces entre los que tienen esas ventajas y nosotros nos quedamos afuera. Y además de contarlo acá, ¿tenemos la posibilidad de golpear una puerta? ¿Ustedes lo han hecho? Sí, nosotros lo estamos haciendo y estamos, digamos, mostrando un poco la calidad que podemos ofrecer junto con otras empresas del sector. Estamos empezando a tener acá resultados. Hubo reuniones de la Film Commission de Argentina donde se está trabajando en diversos tópicos para tratar de conseguir. Lo que pasa es que en un país donde todavía hay gente que se muere de hambre, a veces es muy complicado conseguir o hacer o que se entienda que hay que invertir en arte, en cultura. El entretenimiento mueve muchos rubros. O sea que sí, bueno, pero genera trabajo. El hambre siempre es una emergencia. Y está encadenado. El hambre siempre es una emergencia. Nosotros no nos conocíamos y de repente terminamos coincidiendo con un montón de puntos en común. Nos terminamos conociendo por algo en sí. O sea que si hay trabajo para hacer películas, eso genera gente más que trabajo. Haga música, gente que haga gráfica, gente que haga animación, o sea, se entra a multiplicar mucho trabajo lo que para yo te decía mucha de lo, gente. ¿Por qué no vienen tantos americanos a filmar acá y van quizás a países que son mucho más caros? Yo decía, ¿por qué van a un país mucho más caro? Porque en esos países, como son países donde no tienen las emergencias que tiene un país como el nuestro, les devuelven plata. O sea, el tipo va y pone 50 millones de dólares. Pero porque entienden que alguien está inyectando 50 millones de dólares en una economía. Y le dice, bueno, te estoy inyectando 50 millones, estás generando un montón de puestos de trabajo. Está bien, pero son países que son Australia. Algunos países de Canadá lo hace también mucho, Nueva Zelanda. Y países de la ex Unión Soviética, Hungría, Bulgaria. Todos esos países a veces incluso están mucho más baratos que nosotros también, y por eso van. Pero son países en general que no tienen los problemas acuciantes de un país como Argentina. Dice Ariel que si la mirada tuviera una perspectiva, digo yo,
creo que están haciendo que eso, es muy difícil o tuviera una perspectiva de mediano plazo, se podría pensar que la industria genera más trabajo. Estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que explicar, en un país donde hay gente que se muere de hambre, a la gente que se muere de hambre, que vas a devolverle a un tipo que viene de Estados Unidos, que va a poner 50 millones de dólares, 15 millones de dólares o 10 millones de dólares de la inversión que está haciendo él. Para mí es complicado explicárselo. Que quizás con una película de James Bond, como estábamos... Estamos de acuerdo, eso lo sabemos nosotros. Donde te muestra la Argentina en su totalidad y te la vende bien, por ahí vos le devolvés 3 millones de dólares, 30 millones de dólares y te lo reditúa con 300 millones de dólares de turistas. Porque estás vendiendo el país de otra forma. Pero acá vinieron, acá la película de James Bond que filmó en Chile, estuvieron también acá viendo si filmaban acá. Las Crónicas de Narnia, hasta que se estrena ahora la del Príncipe Caspian, estuvieron haciendo scouting acá, se reunieron con todo y terminaron filmando en Canadá. Claro. Entonces, o sea, y así tenés una lista enorme de películas, grandes. Que podrían hacerse. Mariano. Un tema que para nosotros también es importante, dado que estamos en la industria del software, es mostrarnos con programas como este para mostrar a los chicos que están tomando una carrera como abogacía o cine o psicología, que hay un montón de gente, que se puede ganar plata haciendo juegos, testeando juegos, haciendo música. Desde Argentina para el mundo y con sueldos que son buenos, ¿no? Y se necesita talento. Yo necesito que los que son enfermos de los juegos de consumirlos también saquen su libido creativo y los puedan ponerlos para el consumo internacional. ¿No? Decía Facundo. Que justo estaba pensando lo mismo, de creo que a todos nos debe haber pasado, de que bueno, o sea, antes era, ahora es abogado, médico o ingeniero, y que los necesitamos y tienen que estar, pero toda esta industria, si hay un fanático de los videojuegos o el que tocaba la guitarrita cuando tenía 10 años y decía dejá de tocar la guitarra, o el que estaba dibujando, ¿qué vas a estudiar, no te tiré de la mesa, basta, y me parece que ayuda a todos, porque genera un montón de puestos de trabajo y los puestos de trabajo tradicionales no tienen competencia porque esto abre otras puertas y no se genera tanta competencia en los puestos tradicionales. Una industria como la del cine genera una cantidad de puestos de trabajo y de servicios extra que uno, o sea, está bien, vos decís, necesitamos cámaras, necesitamos técnicos de cine, necesitamos que todo, hasta el catering, electricista, lo que se abre de ahí, camiones. Hernán, dale, vos podés. Yo lo que quería decir, más centrándome en el género, digamos, es que a diferencia, digamos, de lo que decís vos, es mucha la gente que hace género que realmente tiene bastante cerradas las puertas a nivel, vuelvo a lo mismo, o sea, a nivel tratar de no hacer su peliculita y que quede ahí. Vamos a soñar, ¿a dónde quieren llegar? ¿Vos, por ejemplo, Pablo? Y yo seguir... ¿Cuál es tu fantasía, verdad? Ya sabemos que todos quieren seguir en lo que están y que la pasan bomba, pero hay una fantasía de hacer determinada cosa, determinado trabajo, o tener determinada producción o teatro, no sé en tu caso cuál es. No, a mí me encantaría, he hecho por ahora obras de teatro y hacer musicales también es algo que me divierte. Musicales. Sí, pero inventar musicales, como por ejemplo intentar inventar el musical de Joaquín Sabina. O musicales, o sea, crear un producto nuevo, no hacer lo que hace Disney de Mamma Mía o El Fantasma de la Ópera, sino intentar crear productos nuevos. Eso sería muy divertido. O crear un musical del flamenco, ponele que no hay, no sé. Así como acá se les ocurrió crear Tanguera, que ahora está triunfando en Madrid casualmente, hacer algo así también con otros géneros. Ariel lo tiene clarísimo, me puso cara de tengo un sueño. Es poder hacer lo que hago ahora con los superhéroes, pero en Argentina, como lo hacía cuando empecé con un personaje argentino, con el cazador, que era el personaje argentino, pero volver a hacerlo acá con los presupuestos de afuera. O sea, poder mantener a mi familia con eso, con algo argentino. Yo creo que en ese sentido lo mismo, pero ¿por qué Argentina nada más, no? O sea, la verdad que construir propiedad intelectual desde Argentina, pero para que consuman. O sea, yo jugué los juegos que jugué en mi vida, los jugué, me entretuve en ese momento, pero ahora los tengo en mi cerebro para siempre. Bueno, yo quiero lograr eso mismo con gente de todos lados. ¿Querés la huella? Pero él, que quede una huella. Él no le pudo pasar en su momento porque era chico y no había tanta tecnología. No, aparte mi personaje es muy autóctono. Pero me parece que hay mucho espacio para personas venderlo afuera. Como el manga fue en Japón, ¿qué es el manga argentino? Eso es una cosa que siempre es muy extraño. Vamos a compartir más empresas que auspician Argentina para el mar.